Y hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo liquidines al canal. Hoy os traigo una gama de liquidines que me han mandado directamente desde Canadá. Oh, yeah, Canadá. Bueno, pues esta gente, básicamente, son los de Vapor Yankee. Vale, pues los de Vapor Yankee me han los liquidines y hoy vengo a contaros cómo son, qué son y de qué están hechos. Así que vamos a verlos. Bueno, el primero que os voy a enseñar es este. El Rouge de Incógnito. Bueno, pues básicamente con este líquido lo que tenemos es un yogur de fresa, ¿vale? Yogur de fresa con galletas Graham. Para los que no las conozcáis, ¿vale? Son unas galletitas americanas así cuadraditas que están que te mueres, ¿vale? Muchos líquidos utilizan este aroma y en concreto este está buenísimo. Para ser un líquido de fresa, que para mi gusto vapeada la fresa es lo más flojo que hay en el vapeo, pues esto está que te mueres. Para mi gusto es uno de mis favoritos. Y de esta misma gama tenemos el Icarus, ¿vale? Este liquidín es básicamente lo mismo que nos hemos encontrado antes, pero con arándanos, ¿vale? También está muy rico. Es una mezcla esta de yogur, con arándano, galletita, tal, tal, que la verdad es que esta gama, para mi gusto, es una pasada, ¿vale? Los tres. Mm, puede decir que la base es la misma, pero el sabor en boca es totalmente diferente. Así que, bueno, es una cosa a tener en cuenta. Y en la misma línea tenemos el Crimson, vale. En este caso no tenemos yogur, sino que tenemos un postrecito, vale. Tenemos una tarta con vainilla y cereales. Está muy bueno, vale. Si os gustan este tipo de sabores, pues bueno, aquí lo podéis ver. Y otro líquido que me mandaron también, que la verdad es que es una pasada, es el Northern Syrup, vale. Esto para que os hagáis una idea, esto que tengo en la mano es maple. ¿Vale? Para los que no sepáis lo que es el Mapo, ¿vale? Que. que mucha. Es jarabe de arce, ¿vale? Es un líquido de jarabe de arce. Está buenísimo. O sea, yo soy un gran fan de este jarabe, ¿vale? Para ponerlo con las tortitas, para ponerlo con. Incluso lo he llegado a probar con tortilla francesa y tal, pero bueno, que me lío, que está muy rico. Básicamente aquí lo que tenemos es jarabe de arce, pero para babear. No hace falta decir nada más, ¿vale? Está que te mueres. Y probablemente el líquido que es icónico de esta marca es el Master Sauce, ¿vale? Salsa maestra sería en español. Eh, me gusta la descripción que tiene esta gente de este líquido en concreto, que básicamente lo que te dice es que es un sabor totalmente incomparable. Y la verdad es que está muy bueno, ¿vale? Es un sabor muy dulce, muy cremoso, eh, con un toquecito frutal. La verdad es que es un líquido insignia por algo. Otro de los liquidines que me mandaron que me ha sorprendido muchísimo es el Moon Mist. Bueno, pues la descripción que te dicen es que es básicamente como el helado. Y para los que no lo sepáis, hay un helado típico en Canadá, que es ultra hiper mega típico, que es como un arco iris de colorines, que básicamente lleva plátano, uva y chicle. ¿Vale? Es este helado de plátano, helado de uva y helado de chicle, todo junto formando como un arco iris. Pues aquí lo tenemos. Tiene un toquecito de uva que me encanta. O sea, a mí, no sé si lo sabéis, pero la uva vapeada es una de las cosas que más me gustan. Y en este líquido, la verdad es que está súper redondo. Estos tres sabores han quedado muy, muy bien mezclados. Yo he probado el helado, el Moon Mist, y la verdad es que sabe mucho. Le falta el toquecito de frío ese del helado, pero la verdad es que se acerca mucho al sabor. Y está muy, muy, muy bien logrado. Mini punto. Y otro más a tener en cuenta es el Dream Cream. El Drink Green, para que os hagáis una idea, es una mezcla de frutos silvestres con plátano, eh, fruta de la pasión, todo junto que la verdad es que deja un saborcito muy, muy rico. Aunque lo que más se nota, ¿vale? Cuando lo estamos vapeando es el sabor de los frutos silvestres, ¿vale? El resto queda un poquito más disimulado y por ese lado pierde un poco. Pero la verdad es que está también muy rico. Hasta ahora no puedo decir nada malo de esta marca. La verdad es que todos los líquidos que me han mandado por ahora están muy bien. Otro de los liquidines que tenemos por aquí es el Silk. Vale, pues lo que tenemos aquí es como un pastelito de fresa. La verdad es que sinceramente no sé qué aroma usan de fresa esta gente, no sé con quién trabajan, si es suyo propio, etc, etc, etc. Pero las fresas que trabaja esta gente están muy, muy ricas. Y este en concreto, ya os digo, es un pastelito, pues un pastelito muy, muy suave. La fresa también queda muy muy suave y en general, cuando lo estamos vapeando, es una gozada. Pero una auténtica gozada. Aquí tenéis el Silk. Por último, pero no menos, el Peach Yogurt. Vale, pues lo que tenemos aquí es un yogurt de melocotón. Literal, sin complicaciones. El yogurt de melocotón de Danone. O sea, lo tenéis aquí, pero para vapear. Está muy rico. Hay que decir que el melocotón mata un poquito el sabor del yogur. Vale, ahí han flojeado un poco. Pero aquí lo tenemos. Yo personalmente, después de haberlos probado todos, me quedo con dos vale me quedo con dos que son los que más me han gustado y de esta gama de incógnito me quedo con el rouge y con la gama normal me quedo con el master sauce que aunque es el que menos descripción tiene vale cuando veis la descripción de los sabores que lleva es el que está más rico para mi gusto vale el resto están muy bien alguno pues desde mi punto de vista le metería un poquito más de sabor en algunas cositas, menos en otras, pero este para mi gusto está muy bien equilibrado, ¿vale? Es una delicia para vapearlo. Y la verdad es que ya me he fundido un bote, y este me parece que va a durar bastante poquito porque está brutalmente rico. Y ya os digo, de la gama incógnito, me quedo con este. Que no quiere decir que el resto no estén buenos. La verdad es que en estos líquidos no me he encontrado ninguno que me desagrade, lo cual es una ventaja, pero estos dos son mis favoritos. Este vídeo ha sido sobre todo para los que no conozcáis esta marca. Algunos probablemente ya los conozcáis, los tuvimos en España durante bastante tiempo y los pudimos encontrar bastante fácil. Pero para los que sobre todo lleváis poquito tiempo vapeando o no los conozcáis simplemente, deciros que existen. Para mi gusto son una marca que trabaja muy muy bien, que tiene sabores muy redondos y que en definitiva da gustito vapearlos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y seguid vapeando. Ya sabes, si te gusta vapeando con Ichi, puedes suscribirte al canal. Además, si te gustó este vídeo y estos liquiditos de Vapor Yankee, déjale un gran like. Y como no, deja algo también en los comentarios. Nos vemos.